Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego y es un placer para mí estar nuevamente llegando hasta ustedes a través de DeGest TV, TV Aprendiendo. Claro, desde esto que es DeGest Media. Y en esta ocasión me encuentro muy contento de estar acompañado de alguien con quien tuve la oportunidad de coincidir. Híjole, ya perdí la cuenta de cuántas veces en programas o bueno, emisiones de lo que fue aprende en casa, pero es la primera vez que estamos sentados juntos, porque todo era a distancia. Ella es Luna Rentería. Luna, muchas gracias por estar aquí, dispuesta a participar con tus compañeros. Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Gracias es el nombre de esta cápsula que llevamos hasta ustedes, justamente a través de Tebe TV aprendiendo. Y pues gracias por estar aquí, es un gusto el poder interactuar. Físicamente, porque en cámaras y videos y todo esto, eh, trabajamos mucho juntos en, en este programa. Y ahora ya como exalumna, pues me alegra el que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Luna, bien mencionaba yo que eres exalumna. Estamos a escaso un mes, poquito menos de que tus compañeros de tercer grado, pues se enfrenten a lo que es el proceso Comipemps. ¿De qué manera tú podrías aconsejarles para que ellos puedan decir cuentas conmigo, pero a sí mismos? Es decir, ¿cómo vencer esos temores, esos miedos, esas dudas que pueden presentarse ahorita que están por llegar a, al examen con mi PEMS? Pues más que nada sería confiar en lo que ellos han estado estudiando, que estén seguros de que lo que estudiaron, de la forma que sea, ya sea por guías, cursos o sus clases, que sean, no, no sean en vano, que esos 10 minutos que sean de lectura sean a conciencia, que lo repasen, lo estén, eh, pues en cosas de vida diaria, estén, no sé, en matemáticas, cosas del mercado, le estén pensando los temas. En química, pues hay muchos ejemplos, que los estén repasando casi hasta la hora de dormir, pero que se den su descanso para que no se sobrecarguen de información. Y así yo creo que pueden conseguir esa seguridad para el día de su examen ir seguros y que no les ganen los nervios. Ahora, tú estás hablando de la parte académica, las asignaturas, matemáticas, mencionaste química. ¿Qué pasa si a mí lo que me asusta es estar frente al papel y además el saber que tengo tiempo? ¿Cómo puedo vencer ese nervio? Pues un papel no les va a hacer nada, un papel o el resultado de un papel no, de, no los va a definir como persona y pues el tiempo lo pueden vencer tanto con simulacros o pues simplemente en ese momento sí perder la noción del tiempo hasta cierto grado. ¿Algún consejo en cuanto a las materias o las asignaturas que se te hacían más difíciles? En tu caso, ¿cuál era? Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué pasaba en matemáticas comparando con la asignatura que se te hiciera más sencilla, cuál sería la más sencilla? Español. Español. ¿Qué pasaba en cuanto al tiempo que le dedicabas a una y el que le dedicabas a otra? Obviamente le dedicaba un poco más de tiempo a matemáticas, sobre todo en la parte práctica. Tenía esos conocimientos de cómo se hacen los problemas. Pero al momento de yo hacerlo en los problemas, me costaba trabajo, no me equivocaba en signos, números, etc. Entonces, ese, esa era parte del estudio, reconocer lo que me falla para poderlo practicar un poco más de tiempo. Oye, yo sé que en tu caso, eh, quien era tu tutor de grupo, eh, siempre estuvo muy pendiente de ustedes. ¿De qué manera... Te ayudó el tener la confianza con tu tutor y que él pudiera estarte asesorando. Digo, sé que te tocó en línea y sé que el profesor de Quirós, estamos hablando, saludo al maestro Jackie Quirós, eh, pues estaba siempre dispuesto a aportar más tiempo, a resolverles dudas, a resolver guías. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer ese miedo de, híjole, es el maestro y ¿cómo, cómo lo voy a estar yo diciendo que me ayude? Pues en primer, bueno, es que el profesor o profesora tiene que poner como esa parte, eh, no ponerse como estricto, estricta ante un alumno, porque estamos hablando de sus nervios, de su miedo a reprobar, como le dicen, este examen. Oye, ¿los círculos de estudio funcionan? ¿A ti te funcionaron? Sí. Porque, ¿en qué te ayuda el hecho de que estén entre compañeros estudiando? Es decir ¿Cómo sé que sí vamos a estudiar y que no vamos a estar ahí platicando del videojuego o del programa de televisión o de la película y que sí vamos a aprovechar? Pues en mi caso lo que hacíamos era la mayor parte del tiempo estudiábamos y eran 5 o 10 minutos al final o intermedios que usábamos para platicar. Nosotros empezamos a estudiar con, aparte de nuestros cursos, con guías que teníamos. Y en su momento las guías que nos dieron cuando hicimos nuestro registro presencial, lo hacíamos como si estuviéramos haciendo el examen por separado, pero como un examen grupal. Lo hacíamos de, no, pues es que según lo que nos enseñaron, se hace así, pero yo lo entiendo de esta forma, o a mí se me traba y entre nosotros nos explicábamos. Oye, el día del examen. ¿Qué recomendaciones le darías a tus compañeras y compañeros que van a ir a hacer el examen? Que vayan ese mismo día, este, que ubiquen la sede que les toca. ¿Qué recomendaciones de acuerdo a lo que viviste podrías darles? Pues como lo comentó usted, días antes ir a, a la sede a ver dónde queda, qué rutas quedan. Y a lo mejor en el aspecto de los que son muy vanidosos, vanidosas, irse cómodos. No creo que alguien vaya a fijarse qué que zapatos lleva, que, que cómo se maquilló. Yo me imagino que todos van a ir con ese nervio de que es que el examen y que va a traer el examen y si es algo que se me dificulta. Entonces que se vayan cómodos, desayunen un poco ligero para que no pierdan un poco de tiempo entre el baño y que vayan confiados en que lo que estudiaron fue a conciencia. Lo que estudiaron fue a conciencia. ¿Me sirve si, por ejemplo, si a mí me toca en sábado, el viernes en la noche estar estudiando? No, porque a mí me dieron muchas recomendaciones que un día antes de mi examen no hiciera absolutamente nada de estudio, que me relajara, que hiciera algo como si no tuviera un examen que presentar, viera películas, Jugará con mi familia, mis hermanas. Algo fuera escolar. No tomará libros. ¿Por qué esto, eh? Bueno, según lo que me decían y clases que he tomado, eh, la mente tiene que estar. Bueno, las. las neuronas, como que lanzan más la, inf la información. Cuando estamos dormidos. Entonces, si lo vamos repasando poco a poco, con muchísimo tiempo de anticipación, va a ser más fácil que lo entendamos, no que lo aprendamos, que lo entendamos. Pero si lo hacemos un día antes, una noche antes, estudiemos todos los temas, a lo mejor nos vamos a memorizar lo que es la biología, por ejemplo. Pero si viene un un problema de química, de matemáticas, se nos va a dificultar más el cómo desarrollarlo. Mira qué interesante suena eso. Oye, dentro de lo que viviste el día que te tocó hacer el examen, recordemos que ya por la situación que se vivió de pandemia, pues se dividió en cuatro fechas, ¿no? Sábado, domingo, sábado, domingo, dos fines de semana. ¿Hubo alguna situación que vieras? Porque muchas veces en las escuelas, las compañeras maestros, maestras maestros, se les platica a, al alumnado. Es que puede pasar esto, es que puede pasar lo otro. Hubo algo que vieras que les quisieras comentar. Yo lo vi, yo viví que pasó esto y a lo mejor no debió haber pasado, se pudo haber evitado. Pues no, porque en el caso nos, daba, nos citaban a una hora y si no mal recuerdo nos daban una hora o media hora como en lo que esperábamos a los que llegaban tarde, para que nos relajáramos, para que pensáramos en cualquier otra cosa, se nos bajara un poco los nervios. Y en mi caso tuve un asesor que hacía esa hora o media hora leve que no estuviéramos pensando en el examen. Oye, ¿no hubo gente que se equivocara de sede, gente que se le olvidara algún documento? Este gente que de plano se saliera del examen porque estaba muy nerviosa, situaciones así no te tocó vivir. No, solo se equivocaban de salón. Se equivocaban de salón. Ajá. ¿Y qué pasaba ahí? Lo, bueno, tenían todo un algoritmo, tenían su organización, y pues en la hoja que nos daban, tenía un número, ese número era nuestro salón. Y lo revisaban antes de que pasara la persona, y si no la guiaban a, no, a donde tenía que a, al salón que tenía que hacer su examen. Oye, Luna, en el caso del día del examen, ¿qué tan complicado fue el hecho de que estén los papás o las mamás o toda la familia completa allá afuera esperándote? Pues es que a la vez es, es un arma de doble filo. Te da esa confianza de que Alguien o alienes confían en ti, que, que te apoyan, pero pues al menos en mi caso eso fue lo que yo sentí, pero hay quienes se sienten agobiados de que va su mamá y que les preocupa que por qué te tardaste tanto tiempo, por qué lo hiciste tan rápido, porque pues eso sí me, me llegaron a comentar que afuera escuchaban que mamás le decían no pues es que ese examen está muy fácil, me lo haces en media hora. En media hora te quiero ya aquí afuera. Entonces yo creo que eso sí los iba a agobiar más, los iba a preocupar más, no les iba a dar seguridad. Entonces, tú como hija, ¿qué recomendación podrías darnos a los papás que estén viendo esta cápsula referente al día que tenga que acompañar a sus hijos al examen con mi PEMS? Que por esos momentos los hagan olvidar que van a ir a hacer un examen. Porque si les están diciendo de concéntrate o solo fíjate en el examen, van a hacer que les aumente los nervios y los traicionen en el momento de. Entre más cerca estén de la sede, menos recuerden el examen. Al menos en mi caso fue no me estuvieron agobiando. Yo sentí mucho el apoyo de mi familia, nunca me sentí agobiado, agobiada ni presionada por ellos. Entonces, yo creo que eso podría funcionarle a mis compañeros y compañeras, que sus papás no les estén diciendo, y tu examen, y estudia, y es que mañana es tu examen, en, un, en unas horas es tu examen, concéntrate, es muy fácil, todo lo estudiaste, sino que no se sé, platiquen de algo ordinario. Oye, y dejando a un ladito con mi PEMS, yo sé que tú tienes una hermana menor que en este caso pasa a tercero de secundario, está en segundo y no nada más para tu hermana, sino para todas tus compañeras, compañeros, bueno, excompañeras, excompañeros que pasan a segundo, que pasan a tercero. ¿Qué recomendación podrías darle darles hoy como egresada? Ya como alumna de un nivel bachillerato, ¿qué recomendación les puedes dar a las y los jóvenes de primero y segundo año? Pues sinceramente yo cuando iba en ter en segundo me daba mucho miedo estar en este grado, en tercero. Me sentía que iba a estar muy presionada, que no iba a tener tiempo ni de respirar. Y realmente no es tanto así, solo es un repaso de lo que se vieron en los dos grados de secundaria. Se repasan. En mi caso, los profesores nos ayudaron demasiado para estudiar con mi PEMS. Nos prepararon para el mismo. Entonces, pues yo creo que. Disfruten cada día de su vida porque no lo van a volver a vivir, no se va a repetir y no se agobien por el futuro, sino que disfruten el presente. Mira qué bonito suena eso, que no nos agobiemos por el futuro y que disfrutemos el presente. Ojalá también los adultos hagamos eso. Oye, ¿qué mensaje darías a tus maestras y maestros en general de todo el nivel secundario? A todos y sin excepción. Les doy las gracias porque independientemente de que si fueron muy exigentes o muy... ¡Ay, que haga lo que quiera! Dan un aprendizaje. El que sean, es que el, el que sean exigentes nos ayudan a vivir a presión. Que el, el día que estemos en la universidad o que ellos estén en, en nivel media, no, no se les haga difícil porque ahí ya son más exigentes, más estrictos los profesores. Aquí son tres, cuatro, o al menos en mi caso lo sentí así, tres, cuatro profesores. Y se les va a hacer muy pesado. Y a los que son muy leves, me ayudaron en ese aspecto de que independizarme, de yo investigar, que si dan un tema mal o no les entendí bien y no me quisieron explicar, ir... Ahora tenemos más herramientas, el Internet, libros, enciclopedias, y buscarlo por nuestra cuenta para entenderlo nosotros y así comentarlo con un familiar como una plática común. Oye, regresándote a los aprendizajes de, de secundaria, a ver si es cierto. Nos vamos a ir a los recursos retóricos y quiero de ti una metáfora. ¿Qué quiero con una metáfora? ¿Qué es para ti o cómo podrías metaforizar lo que fue tu estancia en la secundaria? En la secundaria hubieron lágrimas, risas, presión, diversión, pero al fin de cuentas terminé aprendiendo y me sigo superando. Bueno, ¿cuál sería tu mayor recuerdo o tu mejor recuerdo de toda la secundaria? No sé, ese sí está difícil. Hay muchas cosas que recuerdo. ¿Con eso de que ha pasado tanto tiempo? Sí. No, no tendría un recuerdo favorito. Uno en particular. ¿No? Tu principal reto ahora que estás concluyendo el primer año de bachillerato. De cierta forma, regresar presencialmente todos. El volver a tener que convivir que, que el ruido del compañero, que tienen que perder tiempo para callar a los demás, que si esto, que si el otro, que las bromas, no. Al menos me gustaba virtual porque yo solita disfrutaba la clase y yo solita me reía de mis errores. O si se reía, no los veía y no se siente tanto el, el oso. Y volver a a presenciales con todos, volver a tener que tener esa tolerancia de todo ese ruido que se hace. ¿Hacia dónde va Luna en el futuro? Como veterinaria. Te ves como médico veterinario, mira nada más qué interesante. Bueno, Luna, pues muchísimas gracias, va, va corriendo el tiempo. Antes, antes de terminar, bueno, antes de una última pregunta, ya sabes que me encanta preguntar cosas. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Pues principalmente a mis papás, que siempre siempre me están ayudando, me estuvieron ayudando que nunca hacen esa diferencia entre mi hermana, nunca nos comparan. Y mis amigos, mis amigos que igual van a ver el video. Me van a apoyar, me van a decir que qué padre, que muchas felicidades y creo que esos son los amigos y las personas que se deben de quedar conmigo. Bien, ahora sí, ¿qué repetirías y qué enmendarías? Repetiría todas esas veces que decidí meterme a las asesorías. Sobre todo en matemáticas, y lo que sí quitaría sería el que me presioné yo misma. Además, yo misma quise estudiar las horas casi el día completo, y es lo que de cierta forma hacía que cuando tuviera los, los ensayos del examen me bloqueara en, las, en los problemas que yo sola me presioné. Bueno, pues interesante, y yo creo que ahí reafirma Luna justamente el consejo que da de no saturarse, de descansar, pero que ese estudio, ese tiempo que vaya yo a dedicarle al estudio, sea realmente de calidad y con conciencia de hacia dónde voy. Y bueno, pues tengo hoy sentado aquí a una ex colaboradora. Gracias por todo lo compartido durante el ciclo escolar pasado que estuvimos en línea y que como menciono me hiciste el, el honor de compartir conmigo en cámaras pero a distancia. Tengo junto a mí, confío que a una futura veterinaria, ya te tendré que visitar para que veas a mis mascotas en algunos años que te gradúes, ¿verdad? Sí. Y gracias Luna por estar aquí. Sé que cuento contigo, sabes que cuentas conmigo y pues todos ustedes allá en casa también. Tú cuentas conmigo, cuentas con nosotros. Acércate, comparte este video. Muchas gracias a Dejes TV. Te veo aprendiendo una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez, este maravilloso equipo encabezado por Alejandro Jaime que está aquí pendiente de las cámaras y de cualquier detalle. Mi directora Mayeli Martínez, Escuela Secundaria Técnica número 6. Mi nombre es Alberto Ábrego. Nos vemos pronto y no se te olvide, tú cuentas conmigo. Hasta la próxima.